Well, we are now starting our last hearing this long day. Long day like yesterday, but we still have stuff later. So here we go. This hearing, the 28th, number 28, is about the Zika virus and human rights. And that is protection and guarantee of women's rights and the rights of persons with disabilities in Latin America and in the Caribbean. And the hearing was requested by a number of civil society organizations and who are here in attendance. You have been ascribed 25 minutes to make your initial presentation. And then we will comment or question you, put questions to you, and then you will have a period to close. We will try to assist you to keep time when you reach the 5 minutes left, and three, and one, so that we can be timely and you can go off to and have a nice dinner whilst we do some work. So now, with that, could you please start and please mention your names for the record as you speak? Thank you. Buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Sebastián Rodríguez y en representación del Centro de Derechos Reproductivos testifico en esta audiencia, a la cual me acompañan Beatriz Gali de IPAS, Mariana Ardila de Women's Link Worldwide y Brenda Álvarez de PROMSEX. Durante los siguientes 20 minutos, la presentación se dará de la siguiente forma. 25 minutos. En primer lugar, haré una presentación del contexto general de Zika y su impacto en la salud reproductiva de las mujeres y las personas con discapacidad. Posteriormente, mis colegas harán una presentación del impacto en los respectivos países y harán un análisis transversal sobre la manera en que la emergencia de salud pública ignoró el enfoque de derechos humanos como eje principal en la respuesta por parte de los estados. Y finalmente cerraré esta audiencia con el petitorio. Zika es un arbovirus transmitido por un mosquito que vive en regiones tropicales. Una vez la persona contrae el virus, este puede ser transmitido de manera sexual o mediante una mujer embarazada al feto, y los síntomas pueden ser leves o fuertes. Hasta la fecha, no ha sido encontrado un tratamiento o una cura para prevenir el virus. El Zika tiene amplias consecuencias en las mujeres en gestación. En ciertas regiones de América Latina, se reportaron un amplio número de casos de complicaciones neurológicas en los fetos de las mujeres, también conocidas como el síndrome Guillain-Barré, una enfermedad donde el sistema inmunológico ataca parte del sistema nervioso. Asimismo, fueron reportados un amplio número de casos de microcefalia, una condición donde el bebé nace con una cabeza sustancialmente más pequeña que el tamaño promedio de otros bebés. A medida que fueron encontradas diversas complicaciones físicas y mentales como consecuencias del virus, estas fueron agrupadas como el síndrome congénito de Zika. Los bebés con microcefalia requieren un seguimiento cercano a través de chequeos regulares con un proveedor de atención médica para controlar su crecimiento y desarrollo, así como terapias físicas y sensoriales. De esta manera, es a partir de las consecuencias reportadas en la salud de las personas que diversos gobiernos recomendaron a las mujeres posponer sus embarazos. Una recomendación difícil, si no imposible de seguir, en países donde los sectores poblacionales más vulnerables y donde previo a Zika ya existía un acceso limitado a métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia, condones, repelentes y demás mecanismos de vigilancia y prevención. El Zika es un virus que primordialmente afecta a las mujeres pobres e incluso incrementa su ciclo de pobreza. Adicionalmente, el Zika tiene un impacto sin precedentes en la salud de las personas, dejando en discapacidad a miles de niños que ahora junto con sus madres, familias y cuidadores requieren ajustes razonables y protección social para su debido desarrollo y eventualmente completa inclusión en la sociedad. En noviembre de 2016, tanto la OMS como los gobiernos de Brasil y Colombia, en los primeros meses de 2017, declararon como finalizada la emergencia de salud pública. Sin embargo, pese a que el número de casos reportados ha terminado, las consecuencias del virus tendrán un impacto en el resto de la vida de las mujeres y las personas afectadas. Y al parecer, nadie está preocupado o discutiendo los derechos de estas personas, ni las obligaciones legales que recaen
en los estados para proteger a estas poblaciones. Desde un enfoque de derechos humanos, el contexto de Zika, los gobiernos deben garantizar, primero, el acceso a información de calidad y comprensiva sobre el virus, sus consecuencias y las opciones disponibles que las mujeres tienen en materia de salud reproductiva sin ningún tipo de discriminación, con el fin de garantizar decisiones informadas y autónomas. Segundo, el acceso a métodos anticonceptivos y servicios integrales de salud reproductiva y salud materna. Y tercero, la provisión de ajustes razonables, incluido planes de protección social accesibles, que garantice el desarrollo de los bebés con discapacidad y que a su vez facilite las vidas de las madres, familias y cuidadoras. A continuación presentaremos los ejemplos del incumplimiento por parte de los estados de su deber de protección de estos deberes. Colombia es el segundo país después de Brasil en términos de casos reportados de Zika. Según la OPS, hasta octubre de 2017 fueron reportados al menos 98.598 casos sospechosos. Expertos de la Universidad del Norte reportaron que la mayoría de los diagnósticos sobre Zika fueron ofrecidos mediante diagnósticos clínicos, es decir, con base en un análisis de los síntomas por el médico y no mediante exámenes de sangre. En el norte del país, que fue la zona de más impacto, no existía un centro de pruebas y las muestras debían ir a la capital para su análisis. En esa medida, el acceso a la información se convirtió en la principal barrera. Las personas confunden el virus del Zika con otros virus, incluyendo el chikungunya y el dengue, lo cual evita que las personas reciban la atención médica necesaria. Pese a que el gobierno local de la ciudad de Barranquilla realizó campañas en algunos centros de salud, las mujeres más afectadas que se encontraban en los municipios aledaños no sabían qué era el Zika ni su impacto. Para ese momento las campañas ya eran demasiado tarde. Por ejemplo, las mujeres que entrevistamos en los municipios de Tasajera y Maracaibo nunca escucharon del virus y, por el contrario, la poca información que recibían solo venía por mediante medios de comunicación. El acceso a métodos anticonceptivos es primordial en la respuesta al Zika. Sin embargo, pese a que todos los métodos se encontraban cubiertos por el Plan Nacional de Salud, aún persisten varias barreras para su acceso. De acuerdo con oficiales de UNFPA en Bogotá, la mayor barrera fue, por un lado, prevenir la transmisión sexual del virus, mediante el acceso a condones y el acceso por parte de las mujeres para prevenir embarazos mediante, primero, anticoncepción oral de emergencia y, dos, dispositivos intrauterinos. Adicionalmente, pese a que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en ciertos casos en Colombia, de acuerdo con entrevistas a proveedores de salud reproductiva en Barranquilla y Bogotá, determinaron que la principal barrera fue el conocimiento por parte de las mujeres de esta opción legal, como opción reproductiva. Las mujeres en Colombia aún desconocen su derecho, así como no existen campañas de educación sobre información veraz de los riesgos del procedimiento. Y finalmente, en los casos en que las mujeres autónomamente decidieron continuar con sus embarazos, en nuestra investigación encontramos que, pese al impacto del virus, a la fecha no fueron creados ningún tipo de política pública que responda a las necesidades de los menores con discapacidad. Sin la ayuda del Estado, el cuidado de los bebés para su completo desarrollo, el cual incluye el acceso a terapias, medicinas, controles constantes y eventualmente los programas necesarios para su inclusión social, representan una carga desproporcionada para las mujeres y sus familias, que también incluso deben dejar sus trabajos para responder a estas necesidades. Boa tarde, honoráveis membros da Comissão Interamericana. Eu vou falar em português. Meu nome é Beatriz Gale, eu represento a organização não governamental IPAS e falarei sobre o impacto da epidemia de Zika para a vida e os direitos humanos, econômicos, sociais e culturais das mulheres, seus bebês e suas famílias. No Brasil, em abril de 2017, foram notificados mais de 220 mil casos de pessoas infectadas com o vírus Zika. O cenário brasileiro revela a magnitude dos problemas socioambientais, como a falta de acesso a saneamento básico e água potável, que contribuem para a ocorrência de uma epidemia tripla, incluindo Zika, dengue e chikungunya, em um contexto de múltiplas formas de discriminação interseccional baseada em gênero, classe, raça, que afeta as mulheres e as suas famílias nas áreas mais pobres na região nordeste do país. No Brasil, o acesso à contracepção é insuficiente e a interrupção voluntária da gravidez a pedido das mulheres nos primeiros meses e/ou em caso de risco para a saúde ainda é ilegal.
Durante a epidemia, os profissionais de saúde nas regiões mais afetadas não receberam capacitação para o aconselhamento de mulheres durante o período pré-natal sobre os riscos para a gravidez e o desenvolvimento fetal. A possibilidade de transmissão sexual do vírus Zika não foi suficientemente abordada em campanhas de informação ou protocolos nos serviços de saúde. O foco principal foi a eliminação do vetor e a responsabilidade individual das mulheres e suas comunidades pela prevenção. Essa situação demonstra a inexistência de políticas de saúde que garantam a tomada de decisão informada e o direito das mulheres de decidirem sobre seus projetos de vida. Os dados do Estado de Alagoas, do relatório da organização não governamental ANIS, mostram que a maioria das mulheres afetadas pela epidemia no Estado são jovens, negras e indígenas. Quase metade ficou grávida na adolescência, entre 14 e 19 anos. E a maioria não possuía educação básica completa ou usava qualquer método para evitar a gravidez. A maioria das crianças afetadas não receberam nenhum tratamento ou estimulação precoce. Os dados do Estado de Pernambuco, da plataforma DESCA Brasil, apontam para o fato de que a maioria das famílias afetadas pela tríplice epidemia são de camadas populares e vivem em situação de pobreza em locais sem saneamento básico e água potável. As mulheres informaram que o benefício social disponível não é suficiente para a compra de medicamentos, fraldas e outras necessidades. A maioria das crianças sofre com problemas respiratórios e disfagias que causam dificuldade de deglutição e acarretam a necessidade de leite, suplementos nutricionais especiais, vários tipos de medicamentos anticonvulsivos e acesso a procedimentos cirúrgicos para a colocação de sondas gástricas. Elas denunciaram que algumas crianças têm morrido por pneumonia decorrente da broncoaspiração pela dificuldade na alimentação. O impacto sobre a vida diária e saúde física e mental das mulheres é igualmente desproporcional devido ao papel de cuidadoras em tempo integral de suas famílias, sendo quase impossível executarem tarefas diárias ou trabalhar. Muitas tiveram que deixar seu emprego para cuidar das crianças com a síndrome, sendo que outras foram abandonadas pelos parceiros e cuidam sozinhas de seus bebês. Elas têm vivido uma verdadeira saga para garantir os cuidados com as crianças e reclamam de dificuldade de transporte, insuficiência de terapias adequadas, acesso a serviços próximos de sua moradia, falta de creches e escolas com profissionais capacitados e estrutura adequada para a convivência com as crianças e demais pessoas com deficiência. Apesar dessa trágica realidade e dos casos que continuam a surgir, o Ministério da Saúde brasileiro declarou o fim da emergência de saúde pública em maio de 2017, suscitando preocupações sobre a equidade, justiça social, ambiental e reprodutiva, sem que haja até hoje medidas efetivas do Estado que vem descumprindo com suas obrigações internacionais de direitos humanos, em particular os direitos à saúde sexual e reprodutiva e os direitos econômicos, sociais e culturais. Buenas tardes a la honorable comisión y a la audiencia. Soy Mariana Ardila. Presentaré brevemente algunos de los hallazgos de las más de 70 entrevistas que Women's Link hizo en República Dominicana y en El Salvador. E hice entrega de un documento con peticiones específicas preparado con la asistencia técnica de Women Enable International para incorporar la perspectiva de discapacidad. Empezaré por República Dominicana. La campaña oficial sobre el Zika fue dirigida a las mujeres ya embarazadas. Ni en las piezas comunicativas ni en las de las escuelas se mencionaba la anticoncepción o la anticoncepción de emergencia. A diferencia de las acciones contra el mosquito, en el cual el Estado fue proactivo y se dirigió a las comunidades, allá no fueron a entregar anticoncepción o anticoncepción de emergencia. Las acciones estaban concentradas en los centros de salud. Sin embargo, desde antes de la epidemia existe un desabastecimiento por ineficiencia administrativa en la distribución, no por falta de insumos. El desabastecimiento se agrava porque el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales, que los entrega a bajo costo, tampoco ofrece anticonceptivos. Aún no existen protocolos de atención integral para los niños y niñas con síndrome congénito, sus familias y cuidadoras, principalmente mujeres. Es necesario navegar la burocracia para conocer los servicios disponibles. Solo hay 2 centros de rehabilitación y 3 hospitales públicos con los especialistas necesarios. Están concentrados en 2 grandes ciudades y hay una lista de espera. Las medidas que se tomaron en salud sexual y reproductiva desaparecieron al levantarse la emergencia, a pesar de que el reciente paso de los huracanes por la isla incrementa nuevamente el riesgo del virus. Pasando a El Salvador,
El Estado llegó a las comunidades para dar seguimiento a las mujeres embarazadas, pero no llevó oferta de anticoncepción y anticoncepción de emergencia para las demás. Esta sigue concentrada en centros de salud. Durante la epidemia, aquí también hubo desabastecimiento de anticonceptivos, lo que se presenta con regularidad en el país. Hay dudas sobre el número de casos de síndrome congénito. Oficialmente son solo 4 y hay 72 aún en investigación desde 2016. Prestadores de salud dicen que nunca vieron los resultados de muchas de las pruebas que tomaron y hubo fallas en la toma de las muestras. La incertidumbre sobre la cifra impide hacer una evaluación sobre si los servicios disponibles son suficientes o no para los niños afectados, y la información sobre lo que se les ofrece no es accesible. En ninguno de los dos países, las instituciones sobre discapacidad o niñez se encuentran haciendo seguimiento a la situación de estas familias. El monitoreo de la Comisión es vital en países que, como El Salvador y República Dominicana, penalizan la interrupción del embarazo de forma absoluta. En ambos países, como expliqué, hay vacíos en la información pública y hay irregularidad en el abastecimiento de anticonceptivos. Y no hay programas robustos de apoyo para los menores y sus familias. Este cóctel de factores unidos a la alarma e incertidumbre respecto del síndrome congénito y a la prohibición total de la interrupción del embarazo puede estar poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres más pobres, que pueden verse empujadas a recurrir a interrupciones del embarazo inseguras, tanto por el contexto como por las fallas de sus estados en atender o en dar respuesta a un virus que llegó para quedarse en sus territorios. Buenas tardes, comisionado y comisionadas. Mi nombre es Brenda Álvarez, de PROMSEX Perú. Según información del Centro Nacional de Epidemiología para la Prevención y Control de Enfermedades, hasta el 7 de octubre de este año se han identificado a 402 mujeres con sospecha de infección por Zika. Solo el 49% de este grupo, la infección ha sido confirmada. Asimismo, se habían producido 86 nacimientos con sospecha de virus por Zika, de los cuales 42 de los nacimientos no se habría detectado la presencia del virus. Es importante señalar que a la fecha se tiene un diagnóstico positivo de Zika y evidencia de microcefalia en un recién nacido. Sin embargo, existe mucho secretismo por parte del Estado para abordar el tema. Frente a este contexto, el Ministerio de Salud declaró emergencia sanitaria en 10 departamentos del Perú y aprobó 2 políticas sanitarias para la atención a la epidemia del Zika, incluyendo acciones para atender a las mujeres en edad fértil y también a las gestantes, a través de 2 estrategias. Primero, la prevención de embarazos en edad reproductiva de las mujeres en zonas de riesgo, a través del acceso a anticonceptivos con el objetivo de postergar los embarazos en zonas de alto riesgo de infección. Segundo, la atención a gestantes infectadas por el virus. Sin embargo, según información de estadísticas, solamente el 20% de mujeres en edad reproductiva en el Perú accede a métodos anticonceptivos, estando este 20% en altísimo riesgo de ser o contraer la infección o el virus del Zika. Como se mencionó, existen políticas que el Estado ha implementado para abordar el virus del Zika, sin embargo, existen serias deficiencias en la implementación de esto. Como por ejemplo, el acceso a información veraz. Si bien existe información de parte del Estado, es necesario que se fortalezcan los mecanismos de acceso a la información y la transparencia y se garantice la disponibilidad de la información. Así como se debe generar, por ejemplo, generación de evidencia en el contexto peruano y también garantizar el acceso a diagnósticos certeros. Asimismo, también el acceso a métodos anticonceptivos. En lo que va del año 2007, solamente se ha advertido que en los departamentos de concentración de la epidemia, como por ejemplo Piura, no se ha venido distribuyendo el anticonceptivo oral de emergencia, a pesar de que esos departamentos tienen altos índices o se encuentran en riesgo epidemiológico, ¿no? Asimismo, se tiene información por parte de informantes claves que existen serios problemas de disponibilidad oportuna de anticonceptivos, especialmente, por ejemplo, el caso de inyectables trimestrales, que es uno de los más usados en zonas rurales. Además, no se evidencia campañas de información dirigidas hacia mujeres para la prevención o sobre el riesgo del virus del Zika en sus embarazos. En el Perú, por lo general, la interrupción del embarazo está penalizada. Sin embargo, no existe causal
por ejemplo, que posibilite que las mujeres que se encuentren en riesgo de contraer un embarazo expuestas al virus del Zika pueden interrumpirlo, exponiéndolas a situaciones de abortos de maneras inseguras en las cuales su vida o su salud pueden ser puestas en riesgo. Estos casos evidencian puntos en común en la respuesta de los estados. Existieron problemas, primero, en las limitaciones del derecho a las mujeres a elegir si decidían continuar con sus embarazos. 2, acceso restringido y limitado a métodos anticonceptivos. 3, falta de información y educación adecuada. Y 4, falta de protección adecuada de los derechos de la salud integral a las personas con discapacidad. Esto nos lleva a la conclusión que los estados han demostrado que no están listos para responder al Zika ni otras futuras epidemias de este tipo. Pese a que el Zika ha terminado, sus consecuencias no han finalizado y los estados deben actuar para proteger los derechos de los sectores más vulnerables. Solicitamos a esta honorable comisión 3 cosas. La primera, solicitan información para la evaluación del enfoque de derechos humanos en la respuesta de los estados al Zika. Segundo, incluir la temática de Zika en futuros reportes de las relatorías de mujeres, discapacidad, DESC y niñez. Y tercero, promover el enfoque de derechos humanos en la respuesta de los estados para futuras epidemias. Muchas gracias. I'm happy to hear you say that the Zika virus is over. I'm not sure myself. Is anybody really sure? No creo que existe evidencia científica hasta el momento que demuestre, pero el número de casos ha cesado hasta la fecha. But yes, the number of cases has dropped, but it seems to me that attention, official attention, has dropped. Sí. Like they've dropped it like a hot potato. And really, they shouldn't unless they have scientific evidence that it is over. Mm-hmm. De acuerdo. Yes. Sim, no Brasil, os casos ainda estão continuando a aparecer. Não existe mais um grande número de casos, como em 2015, 2016, mas no estado de Pernambuco, toda semana aparecem ainda casos de mulheres e com bebês afetados pela síndrome congênita do Zika. Então, no Brasil, nós achamos que foi prematura a decisão do ministro da Saúde de declarar o fim da emergência de saúde pública. Uhum. Ok. I now invite my sister commissioner for her intervention. Oh, you wish to see you're Colombia, yeah? No? No, but this is regional. Yeah. Ladies first. Okay. bueno, ya para el saludo de la finalización de la tarde, también con mi especial reconocimiento por el trabajo de conjunto que particularmente lo recojo como una de nuestras formas de fortalecer a la comisión. El trabajo que están haciendo ustedes va a permitir un fortalecimiento de la comisión, particularmente en las unidades temáticas nuevas como discapacidad, y con el compromiso de las otras relatorías de dar esa intersectorialidad que requiere, incluyendo pues nuestra nueva relatoría especial DESCA. Y quiero hacer una confesión personal. Y por eso agradezco tanto la presentación de esta audiencia. Cuando uno en el diario vivir está oyendo las noticias, nosotros habíamos evaluado el impacto que tenía en materia de los niños, pero realmente no profundiza uno del impacto de los efectos, las secuelas y realmente con un resultado de violación de derechos en muchos aspectos, ¿no? No solo para la mujer, sino precisamente para los niños y niñas que como secuela
pueden recoger. Entonces, hago la confesión que no había percibido, no había profundizado en lo que esto realmente significa para este momento, pero para lo que viene en la vida de esas criaturas que quedan en una condición de discapacidad con un presente y un futuro absolutamente negador de derechos. Así que mi reconocimiento por eso. Pero también me permite esta audiencia evaluar un aspecto que la Relatoría de los Derechos de Niñez tiene en este periodo, precisamente, con un informe que pensamos haber podido presentar aquí en Uruguay, pero que lamentablemente no alcanzamos a la aprobación de la comisión, de los comisionados. Y ya me va a poner los minutos a mí la compañera. No logramos aprobarlo, pero es el informe de los sistemas de garantías para la protección integral de los derechos de la niñez y cómo están funcionando estos sistemas en nuestros países. Y en verdad, lo que ustedes han planteado me confirma y reafirma que no hay en nuestros países un sistema de garantías articulado con la institucionalidad completa. No es el Instituto de la Niñez, no es la respuesta de un organismo especializado. Salud, educación, medios de información y de comunicación, todo el tema de la responsabilidad investigativa, científica, de un Ministerio de Planificación, de Política de los países, que esta realidad que se está presentando es precisamente porque no hay ninguna articulación. Cuando estos países que ustedes han evaluado determinan, bueno, sí, porque dejaron de presentarse los casos, se concluye la crisis del SIC, sin realmente tener una responsabilidad de lo que científicamente esto representa para los países, además de la especial condición de vulnerabilidad en los grupos que ustedes también han identificado perfectamente, cuáles son las mujeres más afectadas, ¿ya? Que también lo que muestra son los niveles, los altos niveles de exclusión y de discriminación para estos grupos, que al final, bueno, se mueren los niños, pues, y quedan los niños con discapacidad y la carga para esa familia, y viene la respuesta de cómo resolvemos la carga de la discapacidad. Vamos a meterlos en las instituciones. Y entonces miramos en las instituciones de protección que están los niños con discapacidad teniendo que ser atendidos en estas condiciones porque los padres no tienen las respuestas. Así que mi reconocimiento por este trabajo, que es efectivamente valioso, creo que tenemos el compromiso de recoger los petitorios que ustedes hacen para una primera fórmula de recoger información, de pedir información a los estados para que coloquemos el tema de salud, discapacidad y responsabilidad
de los estados en esta materia. Muchas gracias. I now invite Commissioner Vargas for his intervention. Thank you. Gracias, Presidenta. Igualmente, yo también lo felicito por el trabajo que ustedes realizan. Es difícil encontrar grupos de personas que lideren causas de personas que, como dice vulgarmente, no tienen dolientes. Y esta clase de mujeres que fueron víctimas del bien del Zika o antes del chikungunya, antes del dengue, porque en efecto, como ustedes han identificado, en los países normalmente no se tuvo claridad y perfectamente se confundía una con otra y por ende los tratamientos no fueron los adecuados. Esa es la razón por la cual terminó siendo un desastre para la salud de las mujeres afectadas con esto, hasta cuando se descubrió que también podría transmitirse por contagio sexual, o sea, por unión sexual. Entonces, por esa circunstancia, felicitaciones. Yo creo que hay que seguir con este trabajo. No imagino, sinceramente, la vida que le espera a los niños que nazcan con microcefalia. La verdad que en este problema de bullying tan terrible como el que nosotros tenemos en nuestros países, yo no imagino la vida que pueden tener esos niños y por supuesto que eso es lo que explica las razones por las cuales nosotros, en nuestro trabajo judicial, siempre reclamábamos que los tres casos en los cuales se había despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo no eran suficientes. Y no eran suficientes porque podían perfectamente darse enfermedades sobrevinientes a la decisión en las cuales no solamente se pusiera en riesgo la salud de la madre o del feto, sino que era esencialmente la de la posibilidad de que los niños realmente sí nacieran y crecieran con un defecto que los iba a convertir en personas con un grado de discapacidad y ese que lamentablemente le impone la sociedad, que es el bullying, la burla de que van a ser objeto, y son niños que finalmente terminan suicidándose por causa de esta burla a la que son sometidos después de que tuvieron una vida bastante desgraciada. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros siempre estábamos reclamando que teníamos que ampliar la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo y reclamábamos esto siempre como un derecho fundamental que tenían las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos que les asisten. De manera que yo creo que de verdad sí el compromiso nos queda. Recientemente se creó la unidad a mi cargo relativa a la protección de personas con algún grado de discapacidad y vamos a asumirla. Estamos precedidos de 16 sentencias al respecto y yo creo que ese trabajo también vamos a realizarlo aquí con mis compañeros en la comisión y yo diría que para adelante tenemos que seguir haciendo esfuerzos mancomunados, unidos, todos a efecto de atender esa circunstancia. Yo también pienso que lamentablemente se tomó una decisión muy acelerada por parte de los estados para levantar los estados de emergencia en salud. Y yo creo que también hay que pedir apoyo de la Organización Mundial de la Salud para efecto de que nos ayude a ver cómo vamos a tratar a las mujeres que resultaron afectadas y sobre todo, lamentablemente, a los niños que van a nacer con microcefalia y que vamos a empezar a verlos con nacimientos, puesto que eso fue realmente del año pasado y este donde más proliferó. Pero ahí es donde vamos a tener que estar como más dispuestos para la atención a estas personas. Felicitaciones de nuevo. It is now my pleasure to invite the special rapporteur of DESCO. Thank you. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sumarme al comisionado Vargas, a la comisionada Esmeralda, en reconocer sus esfuerzos, la importancia de esta audiencia y de paso felicitar a la comisión por decidir incluirla en el periodo de sesiones, porque da cuenta de una epidemia que pone en jaque todos los derechos humanos prácticamente de muchas personas que ya han sufrido los estragos de la epidemia y de las que puedan llegar a sufrirlo.
En ese sentido, creo que no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad con las víctimas del Zika y muy especialmente con las mujeres que tienen que pasar por la drástica y tremenda situación de quedar embarazadas en esas circunstancias. Creo que hay una reflexión de tipo humanitario que cualquier ser humano de bien debería hacer, de empatía necesaria con las mujeres que enfrentan una situación de gravidez, sabiendo que padecen el virus o el, que padecen Zika. También quisiera destacar cómo esta epidemia supone un verdadero test para nuestras políticas públicas. Un test que lamentablemente no se salda con los mejores resultados, pero sí nos pone por delante la necesidad de mejorar esas políticas públicas y desde la Comisión, en lo posible, contribuir con los estados que sufren la epidemia más drásticamente, como los que ustedes nos han traído a conocimiento, para mejorar esas políticas públicas, como bien han solicitado, desde una perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género, porque esta epidemia también es un test de la ceguera de género que en estos momentos de la región, en los cuales desde la Comisión y sus relatorías observamos con preocupación cómo hay una negación cada vez más fuerte sobre la importancia de la perspectiva de género y lo que la perspectiva de género ha venido a sumarle a la perspectiva de derechos humanos al punto de ser ambas inseparables. En ese sentido, a mí me gustaría, si hubiera tiempo ahora y si no, seguir el intercambio sobre cómo, ya lo refería el comisionado Vargas, la finalización de los estados de emergencia sanitaria ha impactado en la atención a los casos y la prevención, que ustedes también pusieron de manifiesto, es una de las graves falencias que tenemos. Me gustaría escucharos, saber más sobre posibles casos que se estén judicializando en los distintos países de víctimas del Zika en relación con derechos sexuales y reproductivos, en relación con acceso a anticoncepción, en relación con aborto. Y también, obviamente, desde la Relatoría saben que como continuadora de los trabajos de la unidad ESC, vamos a tener un nuevo instrumento que esta comisión ha aprobado, que es un informe sobre pobreza. Y ese tema de la pobreza que históricamente esta comisión ha incorporado a la agenda con un informe temático específico, tiene muchísima relación también con la temática de esta audiencia. Entonces, desde ya les quiero incentivar a que se continúe trabajando en la temática, a que continúen este esfuerzo tan grande que han hecho de articulación, de traer al conocimiento de la información esta temática con una perspectiva regional, de género y tan seria, también desde esa dimensión de la pobreza y de las personas que más se están expuestas a sufrir las consecuencias del Zika. Muchísimas gracias. Thank you, Special Rapporteur. I just have a couple of comments to make and some requests which I would like to make of you. First, Commissioner Vargas mentioned the fact that we should seek the assistance of the World Health Organization. Yes, indeed, we should, but we should also seek that of PAHO, which is our regional body. And we have to try to get scientific certainty before states go off on a tangent and make a decision which can adversely affect people and children. And we do not even know how and to what extent yet. Then I do wish to ask, my sister commissioner mentioned, and the special rapporteur, that we need more information clearly about this matter. And in that regard, because of my rapporteurships, I do make this request.
One in relation to women is not only the fact that those who were pregnant have children who suffer from this syndrome, but what is the impact on them psychologically as women and as mothers. And also the situations of indigenous persons, Afro-descendants, rural women, and others in very particular states of vulnerability, general living in extreme poverty and poverty, and what's the effect? What was the effect on them, these communities? Because the most vulnerable are always the hardest hit, and oftentimes we do not even have knowledge of the fact that they have suffered anything because they are unable to report or have no support, family, neighborly or otherwise, to make a report. Yes. Or we have to try to find out what's happened in these regions and what, therefore, we as a commission can do in this regard. It is very, very good that you brought this, requested this hearing of us, and we hope to follow it up and that you will follow up with us so that we can have some determinant decisions made as to how we move forward in this regard. Now I do invite you to make your final closing statement. You can have 10 minutes, but no longer, if you need that. Sí, respondiendo a la comisionada Soledad, relatora, en el Perú, por una decisión del Tribunal Constitucional, se prohibió la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia en los establecimientos públicos, ¿no? Debido a la declaratoria de emergencia por Zika, se presentó una medida cautelar ante el juez constitucional pidiendo que se reincorpore el anticonceptivo oral de emergencia por la situación en particular del Zika y violaciones sexuales también. Gracias a la decisión del juez, amparó la medida cautelar y se reincorpora de manera temporal la distribución gratuita del anticonceptivo en el marco de la emergencia. Sin embargo, como compartí con ustedes, en los lugares, en los departamentos en los que se tienen altos índices de Zika, la distribución ha sido cero. A pesar de que existe una orden judicial, todavía la implementación de la decisión por parte del Ministerio de Salud, uno no lo advierte, ¿no? Entonces, sin embargo, se siguen presentando casos de embarazos con positivos de Zika, ¿no? Entonces, las medidas de prevención y las medidas de difusión, a pesar de que hay una decisión judicial para la implementación o para que este método anticonceptivo, que es el único que puede de alguna manera prevenir un embarazo de estas características, no es cumplido por el Estado, ¿no? Para responder a la pregunta de la comisionada Macaulay, el impacto que tiene en la salud de las mujeres, la carga que tiene asumir tener hijos con discapacidad sin los apoyos adecuados de la comunidad, la familia, el Estado. Lo que hemos determinado en los países a los cuales hemos visitado, tanto El Salvador como República Dominicana, es que la mayoría de los programas tienen un enfoque sobre todo en los niños, los que hay, ¿no? Lo poco que hay tiene un enfoque sobre todo médico y en los niños, pero no se atiende la salud, digamos, integral de las madres de estos niños. Hay organizaciones no gubernamentales que están tratando de hacer algo, pero no es un esfuerzo que venga del Estado, sino es algo que el Estado delega en organizaciones no gubernamentales. Y en efecto, en República Dominicana se ve el impacto en los migrantes, en las mujeres migrantes, la población migrante que proviene de Haití,
los cuales, pues como la comisión bien conoce, pues tienen menos acceso y muchas trabas para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales y enfrentan muchísima discriminación. Quería hacer un comentario sobre el derecho a la interrupción del embarazo, que aún en medio de la incertidumbre científica que rodea el tema, las mujeres deberían estar en capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre sus embarazos. Hay que tener en cuenta que los estados deberían tomar medidas para que esa información sea presentada a las mujeres de una forma imparcial y no discriminatoria hacia los niños y niñas con discapacidad, que sea acompañada sobre información sobre los servicios disponibles para estos niños y sobre las medidas que el Estado va a tomar para sensibilizar y reducir el estigma contra los niños con discapacidad, del cual ustedes están haciendo referencia. Como conclusión, yo diríamos que así como el mosquito que transmite el virus encontró condiciones ambientales y sanitarias favorables para su reproducción, también el virus se encontró con profundas falencias en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y de las personas con discapacidad que maximizaron el impacto. Otra sería la historia, la situación de las mujeres, niños y niñas afectados si la epidemia hubiera llegado a estados que garantizaran estos derechos. Por ello es importante que la comisión monitoree esta situación para que esto no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. No tengo nada más que agregar, lo único es, en nombre de las organizaciones, quisiéramos, Pia. Eu queria somente dizer que esse relatório tem sobre as políticas econômicas de austeridade e são cinco missões que foram tentar detectar violações aos direitos econômicos, sociais e culturais, e uma delas é a missão de Zika no estado de Pernambuco, onde tem relatos das mulheres. Então, aqui tem exemplos da vida delas, do impacto na vida delas, e depois eu vou distribuir. E eu queria destacar a importância do direito ao saneamento básico e a direito à água potável, porque essa é uma questão ambiental importante e enquanto essas mulheres não tiverem as mínimas condições de vida com dignidade, dificilmente se vai conseguir prevenir novas epidemias no futuro. Novamente, para concluir, el ofrecimiento por parte de las organizaciones que hacen esta audiencia también es mostrar y dar visibilidad a la importancia del enfoque de interseccionalidad y particularmente la importancia que ya se está dando un diálogo entre las organizaciones de derechos de las mujeres y, por ejemplo, también el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la importancia en que la Comisión también lidere ese proceso de hablar un diálogo interseccional entre los movimientos. Gracias. Thank you very much. It is now my duty to really thank you properly for bringing this matter to our attention and for our attention in the commission. And as I say, you have to keep in touch with us, monitor us, and so that we can properly monitor the situation and make the best decisions of the best steps forward. And I must thank the audience for being here. Thank you very much. And I hope that if you have any information which can assist, you will let us have it. And I particularly thank, before I do that, I thank the commissioners with me and the special rapporteur. And I particularly thank the interpreters and the signer for those with hearing disability. And interpreters, I must say, I admire you tremendously because my ears are tired with just having this on them. So I can imagine how you feel with having to concentrate for all these hours. Thank you very much. And thanks to the videographers, well, camera people. And, no, yeah, well, okay, yes, 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 yes. Yes, it's the last hearing. And particularly thank you to the state of Uruguay. We have been very well treated, and we hope you will invite us again in a few years. Thank you very much.
Thank you. Muy bien, muy bien.